Buenas tardes a todos. La Junta de Hermanos Mayores y la Junta de Gobierno de la antigua Ilustre Hermandad Sacramental y Nuestra Señora de Belén, Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Verónica y Nuestra Señora de los Dolores, Coronada de la Villa de aquí, os quiero agradecer vuestra asistencia a la tercera exaltación de la Semana Santa de nuestro pueblo. Un año más, estamos aquí reunidos para poder cumplir con uno de los actos más emotivos previos a la Semana Santa, nuestro pregón, en el cual afloran los sentimientos más puros hacia una hermandad que permanece viva en el tiempo, gracias a todos sus hermanos. Este año contamos con una nueva banda de música, la Asociación Filarmónica de Uruguay de la Jara, que será la que acompañe de los Dolores Coronados, el próximo Viernes Santo, y que acaba de interpretar la marcha Crucifixión. Seguirá a Caridad del Guadalquivir, y seguidamente, tras escuchar la marcha, subirá a este atril la persona que el año pasado tuvo la ocasión de pregonar la Semana Santa de Lima, y este año el privilegio de presentar al pregonero, nuestro hermano don Juan Ricardo, Gustavo Suárez. La marcha de la madrugada dará entrada a nuestro hermano el cual, no nos cabe duda, ha puesto todo su empeño y cariño para hacer de él un gran peón. Y finalizado el mismo, escucharemos la marcha Dolores Coronados. Y sin más preámbulos, damos comienzo a la tercera exaltación de la Semana Santa de Lima. Muchas gracias. Thank you.
espiritual de nuestra hermandad, reverendo vicario parroquial, hermano mayor y junta de gobierno de la antigua y nuestra hermandad sacramental de Nuestra Señora de Belén, proceder de Nazareno del Santísimo Cristo de la Vega Cruz, Nuestra Señora de los Dolores Coronados, hermanos mayores, presidente y junta de gobierno de las hermandades de Nuestra Señora del Rosario y Santa Rosalía, de Nuestra Señora del Rocío y de la Asociación de San Ginés, representantes de Cáritas y del Camino Catecumenal, autoridades civiles invitadas al acto, hermanos todos. La primavera ha llegado, aunque el invierno se resiste a abandonarnos. Sigue dando coletazos porque bien sabe lo que se aproxima y no hay época del año ni estación meteorológica que se resigna a poder disfrutar de tan malos acontecimientos. Si bien, a cada una de ellas se le regala alguna pincelada de lo que la primavera posee en propiedad. Algún toque de trompeta, algún cacho de sonalero, alguna mirada comprensiva de una devoción mariana, pero Semana Grande solo hay una y es en primavera. La primavera ha llegado, la cuaresma entona su fin y el aroma azar de los naranjos se mezcla con el penetrante incienso que intenta acaparar toda nuestra atención y que proviene de los puestecillos ambulantes. A su vez, el sol intenta abrirse paso entre las nubes que cada año se lo complican más, con el único deseo de contemplar las maravillas que Sevilla y su provincia le ofrecen y que lleva años sin poder disfrutar con la tranquilidad que se merece. La primavera ha llegado y el sol intenta salir del retardo del invierno. Se acabó el tiempo para hibernar y ya es hora de calentar el ambiente. Los pájaros tienen por más fuerza, las flores despiertan abriendo sus capullos y dejando escapar sus fragancias. Los verdes grados a la sombra se van convirtiendo en algo cotidiano y la gente pasa por las calles sin poder ocultar la alegría en sus caras. La primavera ha llegado y con ella este año llega la aceptación de la Semana Santa de nuestra hermandad. Hace poco más de un año, en las posibilidades del invierno, cuando las nubes aún regalaban la partida del sol más deseada, me encontraba aquí mismo declamando mi pregón y hoy me dispongo a presentar al que será mi sucesor en esta ley para despertarnos el gusanillo de una nueva Semana Santa y hacernos partícipes de su exaltación. José Rodríguez Polvillo se convierte hoy en nuestro pregonero y se une a una lista de más de 30 intervinientes que hemos pasado por estas tablas. Por experiencia te digo que no importa cuán nervioso estés y cuántas veces hayas preparado tu declamación, porque cuando te pongas aquí será distinto a lo experimentado anteriormente. Hoy no ofrecerás tu pregón, no importará si estás más nervioso o menos, y no importará si tu pronunciación es más o menos depurada. Por la importancia cada momento la asignas tú y solo tú, pero ya te digo yo que la anterior es más importante. Nuestro pregonero nació en un año histórico para nuestra nación. Al tiempo que se gestaba la Constitución Española de 1978, en Castilla de la Cuesta una familia de la Plaza se congratulaba del nacimiento de una criatura a la que pusieron por nombre José. Quizás fuera este hecho, o la auge que experimentó el periodismo en aquella transición, o alguna que otra circunstancia, la que influyó en que nuestro pregonero decidiera vincular su futuro a los medios de comunicación. Licenciado en periodismo en el año 2000 por la Universidad de Sevilla, ha vivido de cerca la adaptación de los medios de comunicación a las nuevas tecnologías. Porque le ha permitido no solo trabajar en la tradicional prensa escrita, la radio y la televisión, sino también en la prensa digital. Muchas relaciones han contado con su trabajo, entre las que cabe destacar como más conocidas, el Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Diario de Andalucía y la televisión. Hasta que en 2002 se convierte en responsable del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Gines, cargo que ostenta en la actualidad. Posteriormente se embarca en el proyecto de escribir un libro para profundizar en la vida de los personajes más destacados de la historia de nuestra comarca, al que pone por nombre, por título, Hijo de la Jarana. Como antes comentaba, en Castilla de la Cuesta es la cuna donde nació nuestro pregonero, pueblo tan cercano a nuestros fines que ambos ustedes no se escriben sin apenas distinguirlo entre un hermano y empieza a en la plaza vive su niñez, por lo que no te extraña que la soledad, nuestro padre Jesús de los Remedios y Santiago de Apóstol, se convierte en su primera devoción en el apoyo espiritual. Desde joven empieza a frecuentar nuestras calles, a cruzar la invisible frontera del poblado de Rozas para adentrarse en nuestras vidas y conocer la autenticidad y la idiosincrasia de nuestra gente. Tanto es así que en 2006 contrae matrimonio con Belén, vecina de nuestro pueblo y con la que posteriormente engendraría sus dos hijos, David y José. A raíz de los preparativos para la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores Coronados, comienza a estrecharse su relación con nuestra hermandad cuando se le pide que forme parte de la Comisión de Comunicación y Protocolo.
formo parte del equipo de Cine Televisión que retransmitió en directo esta competición de histórico acontecimiento allá por el mes de septiembre de 2008. Un año más tarde se hace el mando de nuestra hermandad y poco después se le encarga la gestión de la hermandad en internet, tanto de la web como en las redes sociales. Y se incorpora el equipo de trabajo que edita el boletín anual en el que hemos podido leer más de un artículo de su autoría. Por tanto, tiene un bagaje en nuestra hermandad corto en años, pero a largo en el tiempo. Y además también forma parte de la Asociación de San Ginés codirigiendo su boletín anual. Pregonero, ha llegado el momento de destapar tu pregón y de abrir esa tapa de frente al mar por tu digna tarea que provoca la apertura al pueblo de nuestra compañía. Son las 8 de la tarde del Viernes Santo y ha llegado el momento de exponerte ante tus hermanos. El comienzo será difícil. La estrechez del porche te hará caminar lento y sigiloso, atento y expectante hasta la primera reacción del gentío que esté impactante de descubrir lo que nos tienes preparado. Pero pronto bajarás y comenzará un transitar continuo y apacible como tu Cristo de la Veracruz recorre las calles de Jamón y amigos de Tienes. Podrás encontrarte de nuevo con algún momento de dificultad en la subida y final de un solicaro, pero en la Plaza de España encontrarás el alivio y el apoyo de tus hermanos en forma de aplauso hoy y en silencio respetuoso la tarde del Viernes Santo. Cuidado con la esquina de la parroquia y con la calle cuando los falles, que precede a un nuevo transcurrir sereno con paso firme y valiente por la serpenteante calle de José Antonio Cabrera. Tu vida a los infantes te llevará de nuevo hacia la multitud que te espera en el paseo. Es el momento de disfrutar tu vida, llenarás de la loma al faro de los naranjos en flor e inspirar el fresco. Nosotros te seguiremos sin perder coma, sin parpadear, para no perdernos esa suave mesida al son de la marcha a la madrugada y el traqueteo de las mandolinas cuando es amargura la melodía que resuena por cuando Dios sobre. En vez de una calle estrecha, las palabras de la calle real cobrarán vida para acercarse a contemplar la dulzura de su rostro, poniendo a prueba la destreza de capataz y costalero, y en este caso poniendo a prueba tu habilidad para encauzar tu pregón. Pero esto ya está superado, esto ya lo he vivido antes, ya conocer el recorrido y tras la calle real llega de nuevo a la plaza para abrazarte con un doloroso rostro que te dará alas para sobrevolar el porche y plantarte ante el último reto, rematar tu pregón y atravesar el dintel de la puerta que te espera abierta de par en par. Y esto sí será igual en algún momento. Un silencio abrumador romperá con un atronador aplauso cuando la llama del cirio se apague, la cola del último nazareno desaparezca en la oscuridad de la parroquia y el Santísimo Cristo de la Veracruz, nuestro Señor de los Dolores Coronada, que descansen de nuevo en su casa. Las tapas de tu pregón se cerrarán, las puertas de la parroquia también. Un retrocedo, una estación de penitencia y una labor cumplida. Pregonero, ha llegado la hora, este es el lugar que te corresponde hoy, este es tu sitio, este es tu atril.
Thank you.
que iba a enamorarle, de su amada y de su pueblo que tanto le iba dando. Porque el puro tesoro en Carajón en un sobresalto, un rosario de sonrisas abierto siempre al abrazo, una familia adoptiva sin lugar para desánimo, una familia que crecía en cada casa, en cada barrio, vecinos, compañeros, amigos, a todos los debo tanto. Amor con amor se paga, dice un antiguo adagio. Hoy mi corazón abierto, en mis labios yo lo traigo. Mil gracias para vosotros, porque Gines es un regalo. Mucho antes de todo.
tienda de la memoria escribe el libro de los recuerdos, así una niña de ojos claros me narraba su vivencia contigo, sus recuerdos de ti. Era el relato de quien se sabe en posesión de algo grande, muy grande. Un cofre en el que se guardan a la vez las historias de los suyos y las esperanzas de los recuerdos. Cada palabra parecía cosida en tiempo, unida al reloj de los días con los hilos del que espera de un año que lleva mucho instante, el instante del tren. Era como un soplo lleno a la vez de la melancolía del olvido y la felicidad anticipada de lo que estaba ocurriendo. Una pintura en serie traída a Quirones hacia hoy en los altos. Un poema en el que habla la fe de un pueblo entero en apenas 2 meses. Un manuscrito que la cual no se requirieron a borrar porque los trazos los había escrito de puño y letra en la misma historia. Es antes de todo. Porque tras ella y junto a ella vinieron otros que también te fueron cosiendo a mí. Y a cada paso tuyo y a cada esquina estuve esperando mi paciente a que me aprendí de los tuyos, que leí en los ojos de los tuyos. En la mirada de quien se encuentra, siempre encuentra algo para pensar por un título que haya sido olvidado. En las manos de quien no le besan las cosas y solo encuentra el hilo cuando se las echa a la espalda. En la boca de quien te pregona sin púlpito, porque no hace falta nada para hablar de quien se habla de ellas. Déjame decirla. Déjame que te lo guste. Hoy os propongo un trato. Decidme si lo cerramos. Os contaré cicatrices que el tiempo me fue dejando. Lo haré con el corazón, con la verdad en las manos, con los bolsillos bien llenos del relato más sincero que jamás haya contado. Hoy os propongo un trato. Decidme si lo cerramos. Solo una cosa os pido, no os costará mucho largo. Prestadme vuestra esperanza, vuestra fe, vuestros brazos, los mismos que habéis muerto en la cruz y lo llevando. Prestadme la inteligencia y el amor que vais llevando al único Dios verdadero, el único bien duradero que yo busco y no alcance. Hoy os propongo un trato, decidme si lo cerramos. No tengo para ofreceros más que unos besos que amargo a esta piel de refugio en que la estoy dejando. Gines, su gente y su fe asoman ya en estos labios. Hoy os propongo un trato, decidme si lo cerramos. Y para no hacerlo, pues es un negro que no, por los hijos de
cierto que se echó a la mar acompañado únicamente por un corazón inteligente antes. Las procedosas aguas que separaban a España no parecían causar el mayor temor del que le producía no encontrar respuesta. Una vez en tierra indiana, entró en contacto con los nuevos poderosos de aquel lugar todavía por descubrir. Si Dios existe de miedo, debe ser un reflejo de su poder infinito. Y su grandeza podrá verse en su ropa, en su casa y en la riqueza que posea. Dios poderoso puede verse en el pelo de un rey poderoso. Le aseguraron a aquellos hombres que acumulando toda clase de lujo, venían a sentirse más cerca de él. Apartado de todo, encontró la figura identificada de alguien que en cuatro tiempos parecía el signo de Dios. La luz de Alejandro y Nino la habían llevado más allá del mar, hacía en los otros años, dejando de tener una parte misionera que empeñaba a sus mejores hijos en una tarea tan generosa que no han conocido otra de los siglos. Preguntado por Dios, ¿a qué pobre mente los hijos hace que lo yo solo me imagino a Dios Jesús muerto en la cruz, porque aunque muestre la llaga de su martirio y parezca su sinceridad, así nos recuerda que todos somos el motivo de su sacrificio. Pienso un Dios sin trucos, lleno de humildad en su inmenso poder. Un Dios que predica con el ejemplo incluso más que con la palabra. Un Dios que nos enseña que el sufrimiento tiene recompensa y que todos podemos derrotar la muerte. Lo que entonces que su padre la Biblia había terminado. Su fe, antes de la fecha y la forma de antes, había encontrado la columna de la casilla. Y como un revolucionario sentía ahora la necesidad de contar a todos sobre la cosa. De regreso al año de el artesano empeñó sus manos para contar su reencuentro con Dios de la única forma que sabía, recreando una imagen de Cristo muerto en la cruz, que quizá algún día a alguien pudiera tocarle las palabras que le había dicho a él aquel día, tan rico que todo lo guardaba en su espíritu. Y fue por eso por lo que ni siquiera quiso firmar su obra. Los pensamientos que se susurraron que el nombre de un pecador no era digno de encontrarse con la de Jesús, y que duplicar la talla solo podía interpretarse como una sola. Incluso como sorprendente. Su fe, toda su fe, se encontraba ante sus ojos, aunque apenas podía reconocerlo como obra suya. Sus manos de artesano habían modelado casi intuitivamente el rostro de Dios, el rostro que iba a dar sentido a la fe de todo un pueblo durante siglos. El tiempo iba a convertir a aquel hombre menudo de la cruz en el vecino más antiguo y más ilustre de Gines. Una suerte le confesó a reportarle la verdad de los adultos. Uno grande que sin dejar de ser divino siempre espera que te eche una mano en los quehaceres del día a día. Una respuesta a tus preguntas. Una voz callada de consuelo y esperanza del cielo. Háblame, divino artesano. Y que guardaré las manos y que Dios te asiste, para que el más poderoso sea tu obra más humilde. Dime quién te conoció y quién te contó el secreto de los siglos. Dime quién te susurró cómo era el rostro de Dios que la tierra es su hijo. Dímelo, aunque el tiempo haya borrado de tu nombre todo vestigio. Te juro que hiciste así para que no olvidemos de ti el único importante de Cristo. No lo digas, deja que lo adivine. Que vino del mismo cielo ese Señor del Madero que tu fe dejó en ti. Para vivir en la lana. Los barrotes de la vela traspasan y la lana
supieron me aguardar, las que a mí me sostuvieron cuando caí y eso basta. Y si te veo en tu paso cuando las calles realzan, solo pienso que sería ser para ti una flor blanca, flor de un batido dolorosa, postrada ante tus plantas, qué plácida noche la mía sin tu pelo enredada. Próximo no siquiera para realzar tu fragancia, qué suerte que el mío tendría de tu pecho en la solapa. Flor de canto tumbarán como por una romana, para sostener el templo que guarda la fe cristiana. Hay un murmullo en la calle, la corte también se infama, a proclamar tu gloria no quiere cantar las campanas. Madre mía, Dolores, ven a mí sin más tardanza, que solo en tu mano duermen toda mi esperanza. Y el reloj marcará la hora de la historia porque ya no está durando. El tiempo
no la recordará siempre mejor de lo que fue. Era el día. Las pegadas saltarán una vez a otra al paso del Señor de la Gracia, escribiéndome el aire del libro más sincero de la oración. Era el día. Entrarán a casa puerta y proclamarán en silencio los ojos del que sufre. Y le acabo de notificar que llegaba el camino del que sabe que la cofradía ya está en la calle, sin leer. Pero nada de eso ocurrirá sin ti, al margen de ti, porque todo depende de ti. Llegará el día, y solo será bien el santo por verte a tu marido. Vete a pasar esta paradoja, porque la vida no pasa por ti, el tiempo no corre para ti, eres tú la misma historia. No pasa ante nosotros, Señora, sino que vida es frágil, y guíanos en este trance del libro, somos solo una hoja. En el calor, el invierno, en el frío y las llamas, canta lo que se derrama en agua pura del mismo cielo. A tu vera no miedo, a tu vera no miedo, esperanza del enfermo, barco seguro, mar de plata, revestida de tristezas, entre las rejas del sagrario, en tus ojos la certeza, consuelo cierto de diario, de tu vientre la pureza, de la cruz de usuario. Oh!
Viene bajando la calle en la que dejé de contar los pasos que daba porque lo daba para mí. El viento nos dejaba la noche el color de tu presencia. Largo, incienso, cera. El tiempo deja de contarse para contemplar un instante que es eterno. Y ahora está su lado. Tanto se para el tiempo que hasta ahora no lo veas. Y mientras tú esperas con los ojos, con los brazos entreabiertos, a que vuelva el hijo, el reloj devuelve ahora tu rostro la juventud que gozaba cuando él nació en Belén. Cada año de 200 una pareja de 13. Y a todos quien nos ofrece para sus lágrimas que vuelva. En su paso el consuelo de los que la están mirando, mientras por dentro van rezando a una vida que hermosita, señora que apenas quita aunque ella va llorando. Porque tú mides el tiempo de fines y te conviertes a la vez en la vida de todas las cosas de la gente. Y es así como nos deja ver la belleza del dolor, que solo puede contemplar quien mira con los ojos inmersos en humildad. Lo tiene más claro, señor. No miente quien te llama cero. Dice que para quien te nombra ahora. También que en su interior atesora el nombre como seguro del suelo. A decirte casi ya no me atrevo. Nombrarte a tu belleza más grande. Cómo el dolor se hace esperanza. Cómo conviertes en virtud la carga de nuestra cruz, dolor de mi alabanza. Lo alcanzó por primera vez, diría yo,
significado mucho más grande. Algo así como un mensaje cifrado que ahora no comprendía, pero que le sería descubierto con el tiempo. A su propio tiempo. Y así fue como ante la adversidad. La vida de la vida de la otra vez, una y otra vez, la imagen de aquellas arenas que podían entrar incluso sin abrir la mente. Cuando las páginas de su libro se llevaron a lo que más quería, ahí estaba diciendo sin decirlo: abraza tu cruz. Cuando también se fue la alegría de quien nunca le había sentido, él estaba susurrando: abraza tu cruz. En el dolor, en la enfermedad, en la incertidumbre, en el llanto, ahí estaba mirando sin palabras: abraza tu cruz. No sé cuál será la tuya, ni cuán pesada sea su carga. Déjame que la comparta y sea por en toda la luna. Él es luz en la noche oscura. Abraza su cruz y no lo entiende. Como el que dormiza dentro del más viejo ser humano, nuestro pecado lleva en las manos y todo lo hace en silencio. Dice el hombre moderno que la fe es cosa más alta, que piensa
sería ninguna cita a la que no puedo faltar, porque no sabía si ella traicionara mi vida. La reina de la magia de aquel instante solo dura un segundo, pero un tal invento de la toaña, a echar al mundo. Ese día, vuelvo a reunirme con mi padre en aquella máquina donde siempre lo hacía sin dormir. Vuelvo a sentir cómo me rodeaba por detrás con sus brazos para decirme que siempre está ahí, aunque lo hace. En ese instante, vuelvo a recordar que, como todos los bienes santos, que con su imagen en el sepulcro Cristo nos recuerda que nadie puede evitar vivir sobre la muerte. Y no solo se lo habrá porque sabemos que hemos muerto. Aseguro que será perdonarme que no esté contigo ese día todo lo que me gustaría. Porque también eres tú quien me dice que no puedo faltar a esa cita que es remedio para mi soledad. Seguro que entiendes que la cercanía no es cuestión de distancia. Igual que el tiempo no es tiempo porque lo va a cobrar. Lo digo a ti mismo, no entiendes de aquí. Simplemente porque están todos sitios. Simplemente porque es eterno. No puedo estar más cerca de ti que cuando lejos me encuentro. Miro y te veo dentro. Miro y te veo. Te siento también de la mía en mis cambios que presento. Para que aquí un alimento. Para todos. Impacto en el sitio ni un altar. Tampoco constan más padres hicieron falta la muerte. Reina sin poder ni queda. Sale a ver, no a la calle. Y solo la calle define separada. Melodía de mis acordes, si me despido de tu rumbo lleno de pronto hasta el norte.
muéstrame el buen camino, enséñame cuál es la senda que guiará mi destino hasta la morada eterna. Tu humildad no es impostura ni la modestia una pose, lleva del tiempo el goce ceñido de cintura. No hay en tu rostro amargura, ni lágrimas ni mejillas, de tu vientre la semilla que en el mundo germinó. Salve, madre del Salvador, salvado que llega a la orilla. Thank you.
quiera venir en tu padre, puede que se pueda tanto para el padre de la mamá. Que hagan de cada mamá de la mamá al presentador del que viene como Guinea de Suárez, por su colaboración y el cargo. Gracias.